Esta noche volvemos a hacer una vacunación masiva. Se recibió alrededor de unas 600 dosis, así que eso es lo que vamos a tener para esta noche. Va a ser igual el mismo método que el miércoles pasado, así que vamos a vacunar de 20 horas a 23, que no se amontonen alrededor de las 20 horas, porque después el miércoles pasado nos sobró mucho tiempo, entonces bueno, para que se vayan distribuyendo bien y no tengan que esperar tanto al comienzo. Bien, ahora quería consultar algunas cositas puntuales que ha estado preguntando la gente. En primer lugar, bueno, esta tercera dosis que llega es para la gente que se anotó, ¿hasta qué fecha aproximadamente? Bueno, ese tenemos un problema, porque hay gente anotada desde el principio que el miércoles pasado no pudo ir por el tema de aislamiento, por alguna cuestión que estaba con antibióticos, así que va a ir hoy. No se siguió anotando, pero tenemos un problemita, que es que no nos llega más el nominal, no nos llegan dosis como llegaban al principio, que uno se podía organizar mejor en todo esto. Así que esto colapsó por el tema de que en el hospital llama tanta gente, y el problema que tenemos después es que la gente que quiere pedir algún turno les da el teléfono ocupado. Entonces queríamos evitar todo esto y que directamente vaya la gente, la persona que cumplió los 4 meses, estamos hablando de las edades de 18 para arriba, que haya cumplido los 4 meses de su segunda dosis, se llegue directamente a vacunarse mientras se haga toda esta vacunación así, de esa forma. Bien, un punto importante entonces, esto es espontáneo, el que quiere llegarse y colocarse la vacuna puede hacerlo. Exacto, es espontáneo, no sé si lo aclaré bien de esta forma, pero el tema es ese, que hay mucha gente que sí está anotada, o sea, esta noche que se lleguen todos los que quieran vacunarse, ya sea primera, segunda o su refuerzo, que es la tercera dosis. Mientras haya vacunas, que más o menos alrededor son de 600 que vamos a tener, se va a vacunar, y si no se llega, que se queden tranquilos, que la semana que viene se vuelve a vacunar. Bien. ¿Qué pasa con el tema de las... el tipo de vacunas, que por allí hay gente que dice, bueno, yo me puse dos de esta, quiero esta, ¿está existiendo eso o ya está demostrado que, bueno, que no, cualquiera está para la dosis de refuerzo, está bien? Todas para las dosis de refuerzo que haya en el mercado, que nos van mandando, está bien. La única que no es para refuerzo es la Sinopharm. Las demás todas como refuerzo sirven. Lo que nos están mandando ahora es AstraZeneca. Estamos recibiendo algo de Pfizer, y la semana que viene posiblemente lleguen más de Pfizer y Moderna también para hacer refuerzo. Bien, otra cosa que consultan, Ana, es lo habías explicado una vez con respecto a las dosis, que algunas vacunas vienen con una primera dosis, una segunda dosis, que son diferentes, otras vienen con dos dosis iguales, y en el caso de la tercera dosis, ¿es una vacuna diferente? ¿Viene como tercera dosis o es un refuerzo que viene de cualquiera de las vacunas que están? No, es un refuerzo que viene con cualquier vacuna que está ahí. No viene ya una estipulada con tercer dosis o refuerzo. Es de esa forma. Perfecto. Otra consulta que nos estuvieron haciendo en la semana. Aquella persona que por allí está en aislamiento porque ha tenido un contacto estrecho tal vez, pero que bueno, quería ponerse la vacuna y no lo pudo hacer, y tal vez quiera llegarse. ¿Qué posibilidades tiene? Y aquel que no puede hacerlo, tal vez porque en estos momentos está transitando el COVID o porque justamente está aislado por contacto estrecho, ¿cómo tiene que continuar? Bien, esa persona, como sucedió la semana pasada, que estaban aislados, una vez que ya le den el alta, cuando se haga la próxima vacunación, se pueden llegar sin ningún problema. Eso es así. Una vez que culminen su aislamiento, o hay gente que estuvo con antibiótico también que no se pudo vacunar, toda persona que termine
como dije antes, su aislamiento o bien termine el antibiótico, no hay ningún problema, que cuando se haga la vacunación puedan venir ahí tranquilamente. Bien. De esa forma, sí, sí. Perfecto. En eso no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces vamos a situarnos a la noche de este martes, vacunación masiva y aclaramos espontánea. El que quiere vacunarse mayor de 18 años lo puede hacer para ponerse cualquiera de las dosis. Cualquiera de las dosis. Uh-huh. Es tercer dosis que es refuerzo, la gente que quiere completar esquema con su segunda dosis o bien el que lo quiere iniciar, están todos ahí que vayan, que no hay ningún problema. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para llegarse a esa hora? Bueno, con respecto al uso de los protocolos, la distancia, ¿hay un horario donde van a ir vacunando a medida que vayan llegando? ¿Cómo deben ir ubicándose? ¿Cómo va a estar puesto todo? Igual que la semana pasada, me decías. Igual. Agradezco a toda la gente que está en esto, a los bomberos, que nos está ayudando con el tema de que tuvo protocolo, que no se amontone la gente, los van llamando, así que bueno, la organización del miércoles pasado fue fantástica, así que ojalá que hoy se vuelva a cumplir de la misma forma. Uh-huh. Ana, ¿cuántas sí. son quienes van a estar poniendo las vacunas? Quiero que las nombres también para felicitarles y agradecerles, ¿no? Bueno, tengo todos los chicos de LECA, así que bueno, no me quiero olvidar de nadie, son varios, pero los chicos de LECA están todos presentes. Esta noche va a haber una enfermera, que es Dani Cuello, que también nos va a ayudar, así que bueno, tengo una chica menos porque está de vacaciones, pero como te digo, no me quiero olvidar de nadie, así que en sí todos los que estamos ahí es un agradecimiento enorme que tengo por toda la gente que está ayudando. Después están los chicos también que están cargando las dosis en los carnets, ¿viste? Así que bueno, es un movimiento grande que se hace cada vez que hacemos esta vacunación masiva, igual que todas las otras. Esto es masivo, que lo hacemos es por el tema de que queremos captar la mayor cantidad de gente para la vacunación. El tema del hospital es imposible hacerlo por un lugar cerrado, lo que estamos viviendo con toda esta pandemia, así que por eso buscamos algo al aire libre y poder vacunar la mayor cantidad de gente para que esto, bueno, se vaya terminando de una vez por todas. Bien, por lo cual entonces es un número de inoculadores importantes, va a ir rápido, digamos, el movimiento, ¿no? Y eso es lo que tratamos, sí, sí, que sea rápido, ágil, para que la gente no tenga que esperar y ya se pueda ir a su casa enseguida. Bien. Entonces, desde las 20 horas ya van a estar allí y hasta las 11 si se requiere. Exacto. Sí, sí. Nosotros vamos a estar ahí hasta la última vacuna que tengamos, se va a colocar. Perfecto. Se va a inocular ahí. Sí, sí. Perfecto. Recordame el número, si lo tenés, de la semana pasada fueron 400... 459 dosis. 59, bien. Y exacto, hoy hay más, así. Hay alrededor de 600. Alrededor de 600 dosis, así que bueno, vamos a tratar de que se termine hasta el último frasquito. Perfecto. Digamos. Y de todos modos, la semana que viene no sé si va a ser de nuevo como este método que estamos utilizando, porque ya la cantidad de gente va a ser más chica también. Así que bueno, vamos a ir viendo el día a día. Bien, esa es otra consulta que te quería hacer para el cierre con respecto al número de vacunados con tercera dosis, cómo ha ido avanzando aquí en nuestra localidad, porque sabemos que se han hecho estas, o se va a hacer una hoy, se hizo una jornada de vacunación masiva, pero también en el hospital se van vacunando terceras dosis, ¿no? Sí. Se va vacunando terceras dosis, así que bueno, lo vamos haciendo, como te dije, el día a día, a medida que nos van llegando las dosis de Córdoba. Yo voy viendo también la cantidad de gente que hay anotada en el hospital como para poder pedir esa cantidad también de vacunas y que nos manden lo que uno pida, ¿viste? Bueno, es todo un problema de resolver, pero hasta ahora contenta porque se estuvo haciendo bien. Yo ayer, por ejemplo, en el hospital hice Sinopharm para los chicos, que esos son de 3
a 11 años y se han colocado de 15 chicos que fueron, 8 fueron primeras dosis. Así que bueno, todavía estamos con ese tema de que los papás no tengan miedo y que los lleven a los chicos a vacunar, porque es lo que se pretende tener la inmunización. Más de todo ahora que cuando retomen el colegio y eso, que estén todos los chicos vacunados para estar más tranquilos. Aprovecho, Ana, para hacer un paréntesis con respecto a los chicos. ¿Cómo tienen que hacer para recibir la inoculación? ¿Está avanzando eso también en nuestro pueblo? Sí, eso ya, la semana pasada tuvimos una reunión con este tema. Van a tener los chicos tercer dosis de 3 a 17 años. Van a tener el refuerzo, pero sí tienen que pasar 5 meses, no es 4 como los adultos. Así que recién, por lo que yo estuve viendo, el refuerzo de estos chicos va a ser a partir de febrero, más o menos. Por la fecha en que esa gente, ese grupo se vacunó. Perfecto. Bien. Como para que llegue a los 5 meses. Bien, está sí. Correcto. Entonces sí, porque fueron además los últimos en ser vacunados por la edad, ¿no? Exacto. Sí. Perfecto. Sí. Ana, así que bueno, esto se va viendo. Día a día hay cambios también, como se veía que antes eran 5 meses, ahora pasó a 4. Claro. Así que bueno, todos los días hay un cambio distinto en todo esto. Exacto, sí, pero bueno, el avance de la vacunación se ha notado en lo que es hoy la barbaridad de casos confirmados y bueno, y lo que ocurre en los hospitales con los internados, ¿no? O sea que está a la vista el resultado. Sí, seguro que es así, sí. La gente que está ahora pasando por un COVID, los síntomas son mucho más leves, nada más que una febrícula, un dolor de cuerpo, un dolor de cabeza, pero no lleva nada a una gravedad de tener que internarse como pasó ya antes. Así que bueno, ya se está comprobando que la vacunación es efectiva.